Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Bienvenidos, chavales! ¡A Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege. ¡Y bienvenidos al fin de semana! Y con él, el Reaccionando. En este caso tenemos algo diferente, porque bueno, este canal lo descubrí hace relativamente muy poco. También es cierto que este canal hace muy poco que salió, pero bueno, está súper chulo, se llama Siege Tales. Y por lo que se ve, es una persona que bueno, le gusta la animación y tal, y se pone a hacer animaciones sobre Rainbow Six. Como veis, me vi todos los vídeos, son vídeos bastante cortitos, y hace exactamente 3 días hice una recopilación de todos ellos, ¿vale? Así que ya tenía pensado hacer todo esto, pero bueno, tendréis abajo en la descripción el canal de Siege Tales. Y nada, antes de nada, pues decir que eso, que feliz Navidad a todos, que estamos ya día 28 de diciembre. Tengo que decir que se me ha pasado este año volantísimo, ¿vale? Hace nada que estábamos en, yo qué sé, en el año 2018 para el 2019, y ahora de repente... otra vez otro año nuevo, pero ¿qué es esto? En serio, se me ha pasado volando. Y además, como al menos aquí en España no ha habido esa sensación de frío, es como, tío, ¿cuándo va a llegar el invierno? O sea, en plan, si es que el invierno ha llegado hace 2 semanas y por eso tengo la cabeza que me va a explotar. Pero bueno, vamos a ir empezando con este caso con Siege Tales. Como he dicho, son vídeos bastante cortitos, son unas pequeñas animaciones que hacen como, bueno, como si fueran momentos reales de Rainbow Six, pero de dibujos. La verdad es que estaba súper chulo. El muchacho... empezó, creo que fue en Instagram, y luego se vino para YouTube. Pero bueno, la verdad es que el tío me mola bastante. Así que nada, vamos a empezar con este de aquí. Así que, ves, es que lo vi casi tontero. Eso lo vi casi tontero, porque bueno, ya eran animaciones que ya vi. Vamos a poner pantalla completa, aquí lo vemos. Y mi gente, lo he dicho, feliz Navidad a todo el mundo. Y vamos a ver qué tal. Aquí no le ha pasado eso, ¿vale? De que vamos a piquear a una ventana, aparece una clase, nos escondemos, vemos si está todavía ahí. Vale, y justo cuando vas ahí con una granada, ¡oh, fuck! Vienen todos ahí de frente a por nosotros. No sé, por eso creo que me gustó tanto, ¿vale? Porque no sé cuál fue el que vi primero, pero no sé, me gustó muchísimo. Vamos a ver cuál es el siguiente en este caso. 3, 2... Ah, bueno, sí, esta es la Maru. La baja para lesión, ¿no? Exacto. Pobrecito. Pobrecita Amaru, que siempre se le... Es que, no sé, o sea, sí, la idea del personaje de Amaru estaba muy guay, era muy divertido, pero es en plan, tío, pocas veces vas a hacer algo interesante o algo que merezca la pena dentro del juego, ¿vale? Exceptuando un par de estrategias que hay así en ciertos mapas, en ciertas posiciones. Por lo demás, en fin. Lovely view. Vistas hermosas. A ver, este es un troncito. En plan, mira que... Además está chulo, ¿veis? Porque si os dais cuenta, el mapa es un mapa del juego, es el mapa real, pero todo demás es animación, ¿sabes? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que ven mis ojos? ¡Oh, my God! ¡Qué delicia estar vivo para presenciar todo esto! Vaya. Yo pensaba que iba a ser algo más, pero no. Yo también me quedo un poco así. ¡Oh, my! Device ready. Device set. Defense is up. ¡Ey! Standing by. This moment will never exist again. Uy. La verdad que sí, los dos tienen animaciones muy absurdas. ¡Oh, más musicota y todo guapo! Drone Hole Incident. ¡Oh, oh! ¡Un enemigo! ¡Corre, corre! ¡Que le pegue un tiro! ¿Está... ¿Sigue ahí? Sí, sigue ahí, sigue ahí. ¡Que te cruzas para! No me acuerdo de este, la verdad. Así. Y se mata que estaba afuera. Eso me pasó a mí más de una vez, sinceramente. Quería explicar el tema de poner la Claymore en droneras y tal, y descubrí que no son muy buena idea del todo, ¿vale? Porque suele pasar esto de aquí, porque la explosión se queda afuera y tú te quedas en plan y deja el juego, ¿sabes? Piratas del Caribe, esto es un meme, ¿vale? O sea que, ¡oh! ¿Qué ven mis ojos? Es un yate. De repente ven aquí las cales. Y todo hace referencia a Piratas del Caribe, ¿vale? Cuando Jack Sparrow está mirando ahí el esto. Y luego viene... no, ¿cómo comerá? Barba... Pobrecita. O sea, pobrecito. ¡Ah, ah!
qué poquita de persona. Alibi es una espía. A ver, 1 versus 1, queda un turnite. Ve, está chulo, está súper bien hecho, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el impostor? ¡Uy! Se te ha caído una pistolita. Y además, ¿sabéis qué? Me acabo de recordar a los gráficos de... ¿Cómo se llamaban esos dibujos, tío? Que eran niños. ¿Spy Kids? Toma. No me acuerdo. Que eran como niños que tenían una fortaleza. Era así con esos gráficos y tal. No sé, no. No, no era, era de dibujo, ¿vale? ¿Spy Kids? No, ¿verdad? ¡Ay! ¡Qué chulo, tío! ¡Ah! 100% de las veces así. En plan, oh, estoy salvado. Pelea o guerra de drones. Pum, pum, pum. La verdad es que lo he dicho, estoy deseando que saque este muchacho o esta muchacha nuevas animaciones porque están súper chulas. La verdad, es muy divertido. Está... Y además son súper guays, ¿sabes? ¡Mataste a mi padre! ¡No! ¡Tú lo mataste! ¡Vaya, por Dios! En fin, tenemos por aquí las animaciones ya completadas. Aunque solo de Six Tail. En este caso tengo más animaciones preparadas, ¿vale? Este es un canal que descubrí hace mucho tiempo. En este caso no lo sigo, pero porque sube muy poquito contenido, por así decirlo, ¿vale? Es decir, ten en cuenta que ha subido unos 6, bueno, unos 20 vídeos, 22 vídeos en 3 años, ¿vale? Entonces no es tan asiduo, pero bueno, también tiene cositas de Rainbow Six y la verdad hay algunas que están muy chulas. Vamos a empezar por esta, que es la primera que vi en su momento. Dale cañita, amigo. En 5 segundos. Logro explicado. Buen trabajo, idiota. Mata al Rain con una carga de munición. La verdad es que, tío, no sé. Me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque tiene, en este caso, su animación o su estilo es muy como padre de familia, muy absurda en ese sentido. Dice, mira, mira esto. ¿Qué? Es tu arma. Dice, no, dice, es mi arma con ruedas. Tú eres un idiota. Lo chanca. Este es buenísimo, tío. I can't live in a world like this. Dang my hitbox. En plan, mierda mi hitbox. La verdad es que el tío este es muy bueno, ¿vale? O sea, es muy bueno. A ver, se le ocurra más o menos que el otro. A ver, yo creo que la otra persona acaba de empezar, ¿vale? Hace apenas un mes o dos meses que acaba de empezar. No obstante, hostia, tened en cuenta que, por ejemplo, este ha sido muy bueno. El tema de la hitbox, ¿vale? Es en plan, la gente que juega asiduamente y tal, pues sí que sabe de todo esto, ¿sabes? Aquí tenemos otro, se llama Fucea al Ren. Dice no. No lo mates, no lo mates. En plan, ¿no lo mato? En plan, sí, no lo mates. Ven, ven, espera, no toques. ¿Ves? Este humor es más... no sé, y además animaciones tipo padre de familia, American Dad, más de ese estilo así, en plan... ¡Oh, Dios mío, droga! Wrong one, Luz. Hostes, ha sido. Y dejan toda la partida. ¡Grande! ¿Veis? Tiene como otra esencia, ¿sabes? No sé, me mola mucho. Tendréis también el canal de Delta Planet abajo en la descripción. Y tenemos por aquí... el de Jaeger, este no sé si, a ver, es que hace mucho los vi, ¿vale? Entonces no me acuerdo. Vale, Jaeger en su hábitat natural. Mirar.
Es su enemigo natural, un castle, porque si no, no deja salir el punto. Está haciendo como un documental, ¿vale? Como si fuera National Geographic. Geographic. Oh, man. The remaining three players struggle to comprehend the death of their two fellow teammates as the dead Jaeger votes to kick the castle. But encima van a por el castle, claro, porque era culpa de él, ¿sabes? Dice, tú eres malo, vuelve a los tutoriales de barricada, ¿sabes? En plan, Jaeger se va. Son los típicos tóxicos, es que literal, o sea, es el típico Jaeger tóxico, ¿vale? Que le pone una barricada delante, mata al que ha puesto la barricada y luego dice, cuando lo matan a él, ¿vale? Así Jaeger, que acaba de matar al compañero, dice, tío, eres muy malo, pero antes lo que hace es kickearlo, ¿sabes? Y como ve que no se va, coge y se pierde la partida. Es que es real, o sea, esto se nota que este muchacho, ¿vale? Muchacha de Delta Planet ha jugado al juego, o sea, porque se nota, vaya. Este ya es un pelín más largo, pero también está bastante guay. ¡Ahí va! ¡Opa! Oh, thanks. Wait, Ella, don't forget about your armor. But I've already left. What about your reinforcements? Plan, ¿por qué no refuerzas? Y toma, mi refuerzo, ¿sabes? Plan, dice, espera, Ella, refuerza antes de irte a romear. That's my last one, sorry. Did you use them all on yourself? No. We need the medic! That was the medic! Sí, dos que era el médico. Aquí yo te voy a traducir lo que pueda, ¿vale? Porque sí que siento que entre una animación y otra. Vaya. Ah, sorry about that, Rook. You would have got them if you were quicker. Ah, toma por culo. Más tarde. Están dos versus uno. ¿De dónde está el último tío? ¡Está aquí! ¿Es el Rook? Vaya, es un montaña. Déjame ver qué tengo por aquí. No tengo granadas de impacto. Te lo quitaron. Well, no. Tengo. Oh, yes, we use the barbed wire to kill the fully shielded male in his hiding corner. Tengo unos alambres. Monty, you want in on this? Está muy chulo. Mientras Monty está viendo un vídeo, tío. Well, we either kill him or we kill ourselves. You could say we're between a rock and a hard place. Oh, I forgot I still had one of these. Ah, vaya, tengo uno de estos. Dice, para Ella. Este nerf. No sé qué lo he puesto. Cuando es cierto, cuando a Ella se le olvida que tiene cosas. El purgatorio, el lugar donde van todos. El lugar donde van todos los personajes, o bueno, todos las personas antes de ir a un sitio u otro. En fin, mi gente, ¿qué os ha parecido esta recopilación así de animaciones? Hay muchos más canales de animación, pero creo que estos dos, sobre todo el anterior, es el que más, no sé, el que más ganas le estoy viendo que está poniendo, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema del tiempo que tiene y todos los vídeos que tiene ya, ¿vale? Tiene bastantes clips, que sí que es cierto que son de poco tiempo, poco minuto, pero está guay. También es cierto que en este caso Delta Planet recrea todo, ¿vale? No solo recrea los personajes, sino también recrea todos los mapas, pero son muy divertidos, la verdad. Este está muy chulo, ¿vale? Sobre todo ese sonido o esa voz de Ella cuando dice en plan, refuerza tú, en plan, lo dice Rook. ¡Ey, Ella! No te vayas a romear antes de reforzar. Dice, ¡toma! Refuerza tú. Y le tiro los refuerzos, ¿sabes? En fin, mi gente, me ha quedado por aquí este vídeo o reaccionando de la semana. Tengo que decir que este último no me acordaba cómo se llamaba, ¿vale? Y he tenido que buscarlo por el tema de animaciones porque ni idea de cómo se llamaba, la verdad. Ya sabéis que, bueno, yo estoy suscrito a bastante gente, lo podéis ver por aquí abajo a la izquierda y tal. Y bueno, en este caso suelo ver a los, obviamente, a los que más veo asiduamente, ¿vale? En este caso estoy enganchadísimo a la serie de Karmalan, ¿vale? Por eso sigo tanto a Farkan, que ya lo sigue de antes, a Willy, Vegeta, Luz, Stick, en fin, sigo a muchísima gente. A Stax, fíjate, me encanta verlo jugar a lo que sea, ¿vale? Y por ejemplo, a mí el Counter-Strike, ¿vale? CSGO, no me gusta jugarlo, pero sí que verlo. Y bueno, gracias a él, Luisito, en fin, sigo bastante gentecita. Así que nada, mi gente, lo dicho, un placer. Por cierto, para la gente que no lo sepa, estoy subiendo de nuevo. Bueno, de nuevo, nunca lo había hecho. Estoy subiendo The Last of Us en el canal secundario, ¿vale? O sea, estoy empezando, no sé, desde el principio, porque dentro de muy poquito, en el 2020, para ser exactos, van a sacar The Last of Us la parte 2, ¿vale? El segundo, sí, la segunda parte. Así que nada, lo quiero subir enterito, empezando pues desde el principio, ¿cómo no?
lo he dicho, un placer, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!